Hola, Elías. Hola, el equipo de Globovisión. Hola, la distinguida audiencia. Voy a comentarte muy brevemente el, el problema de esta sentencia, Elías. Se trata de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia el 30 de abril del presente año, relacionado con un juicio de nulidad de contrato de arrendamiento intentado por el arrendatario de un lote de terreno en Naganagua, Nagua, Estado Carabobo. ¿Qué sucede? El arrendatario, los abogados del arrendatario consideraron que la relación arrendaticia que había llevado, se había llevado a cabo mediante algunos contratos de arrendamiento, sobre todo el último contrato de arrendamiento, eh, venían de un derecho de propiedad que no existía. Ellos consideraron que el arrendador no era propietario porque los documentos de propiedad que lo acreditaban como tal eran un título supletorio y venían en todo caso de, una, de un eh, documento de 1791 que emana o surge de la posesión de ese terreno, pero nunca se habla de propiedad. En consecuencia, ellos dicen que esos terrenos son bienes ejidos, es decir, bienes del Estado, y como consecuencia son bienes inalienables, eh, bienes imprescriptibles, bienes que no pueden ser cedidos, enajenados, negociados. Pero principalmente por este hecho, no por el hecho de que no fuese propietario. La, la verdadera la defensa central se, se basó en que era el, el bien arrendado un bien ejido independientemente de que fuese o no propietario, que ellos también negaron que este señor estos señores no eran propietarios, pero no para quedarse allí, sino para decir que se trataba entonces de bienes ejidos, que son bienes del Estado y que no podían arrendarse. En primera instancia no le dieron la razón, en segunda instancia el Tribunal Superior tampoco le dio la razón y los abogados en la parte actora, demandada, este el arrendatario, ejerce el recurso de casación ante la sala de casación civil y la sala de casación civil pues, termina dándoles la razón. El motivo de la polémica es porque, el, el tribunal prácticamente no comenta nada o no fundamenta su sentencia sobre el hecho de que sea un bien ejido, sino sobre el hecho de que se trata de un terreno que se tiene posesión y que del cual el arrendador no es propietario, y que sencillamente porque como, no, como, el, como el, el arrendador no es propietario, pues no puede alquilar. Hay un voto salvado, por aquí tengo el nombre, del de magistrado Francisco Ramón Velázquez Esteves, que disiente de la sentencia, dice que el arrendamiento, yo me adhiero a ese... A ese criterio el arrendamiento en el arrendamiento no se cede ni se vende ni se enajena nada. En el arrendamiento se cede la posesión, no es un contrato donde se traspase la propiedad ni se enajene nada. Sencillamente es un contrato donde hay la cesión de una posesión y el poseedor legítimo puede llevar a cabo un arrendamiento. Y como se trata de un terreno, inclusive... Hasta el Código Civil establece que hasta el propio arrendatario puede arrendar, es decir, un poseedor precario, un poseedor que no ni siquiera posee en nombre propio, como es el arrendatario. Bueno, pues el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la manera como redactó la sentencia, pareciera echar por tierra todo esto, porque no justifica, no motiva a la sentencia verdaderamente en el hecho de que haya sido eso un bien ejido, luego de constatar de que realmente toda la titularidad de la tierra proviene de una posesión y nunca de la propiedad, bueno, tenía que haber dicho, eso es lo que se le cuestiona a la sentencia que se trataba de un bien ejido y que como tal de conformidad con artículos que están en nuestra constitución nacional en, eh, en la ley orgánica del poder público municipal eh, y en la ley de bienes ejidos pues no pueden ser alquilados es verdad pero el tribunal supremo de justicia silenció esto y sencillamente manifestó que porque se trataba de una posesión que no era propietario él no se puede, no podía alquilar terrenos estamos todos en contra de eso no por nada, la sentencia realmente pues, es un criterio, pero, pero ahí eh, se, se, no, no, se, no, no se toman en cuenta una cantidad de, de artículos muy claros y muy específicos establecidos en el Código Civil, además de, de dilatada jurisprudencia y doctrina patria, y bueno, yo le doy la razón al magistrado, y nosotros, pues como la mayoría le damos la razón al magistrado disidente, a quien salvó su voto, a de que también queda en el limbo, un limbo jurídico, qué sucede entonces si tú anulas esos contratos, ¿Cómo, qué sucede con los pagos efectuados por, los arrenda, por el arrendatario, no lo dice la sentencia, qué sucede con la posesión entonces del arrendador, que no se le desconoce, pero qué sucede ahora, cuál va a ser la situación del arrendatario, en qué situación queda, o sea, eso no lo dice, es un limbo que hay allí. Entonces, bueno, son cuestiones que, que, que se han observado y que se cuestionan en el foro jurídico. Y, pero que no tienen realmente ninguna incidencia, a menos que los tribunales, aun cuando esto no, esta sentencia no es vinculante, lo agarren a rajatabla y sencillamente cualquier terreno no pueda ser arrendado, ninguna bienhechuría si se encuentra sobre un terreno que, sobre el cual no es propietario la persona. Y no es así, no debe ser así. Con relación a los condominios, esto no afecta para nada esta sentencia porque Todas las leyes que pudieran afectar a los condominios son leyes que prohíben el subarrendamiento, a menos que el arrendador eh, sea, lo autorice. Y generalmente el arrendador pues, es el propietario del apartamento o es el propietario del local, propietario del depósito, etc. Y yo no creo que esta sentencia vaya a traer ningún efecto sobre los condominios. Realmente no es así. De hecho, repito. En principio, en este tipo de, de bienes que no sean terrenos, se prohíbe el subarrendamiento, se prohíbe la cesión o traspaso y el arrendador, por lo general, debe ser el propietario y si no es el propietario, debe estar autorizado y no puede hacer un contrato de arrendamiento por más de dos años. En términos generales, es así. Eh, es lo que te puedo decir. Pudiéramos entrar a, a discutir un poco más en profundidad la sentencia, pero me has pedido un poco tiempo para discutir. Para, 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 explicar la, el motivo de la, de, lo que, de, la, de la bulla que hay en las redes y en el foro jurídico con relación a esta sentencia. Gracias, Elías.